Forescar. La verdad, muy contenta por el apoyo de la gente, de todos los vecinos, compañeros, simpatizantes. Creo que era importante esto, hacer este lanzamiento por el apoyo que hemos tenido de los compañeros, afiliados, simpatizantes a nuestro partido. También he podido presentar la lista completa, que no lo habíamos hecho actualmente. Hacer este lanzamiento para nosotros significa empezar a multiplicar las propuestas y proyectos que tenemos. Y también, como lo dije anteriormente, creo que es muy importante poder trabajar por ellos, pero bueno, para eso también necesitamos el aporte del vecino, que es el que más conoce y sabe de la realidad. Así que este fue el primer paso de hacer ese lanzamiento formal de lo que va a ser la campaña, que ya mañana estaremos recorriendo barrios, visitando a los vecinos, ya hemos estado conversando con muchos, y creo que hay una gran demanda y que nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos, que son los lotes, ¿sí? El tema de terreno. Nosotros tenemos como loteos sociales. Creo que hay mucha demanda de la gente de poder tener un terreno, y la gente me ha dicho, no es que quiero un terreno y que me lo den, sino que yo lo pueda pagar, ¿sí? Pero por ahí, de acuerdo a los recursos que tengo, tener en cuenta también eso. Nosotros como municipio tenemos dentro de nuestras propuestas el tema de las viviendas sociales, que es algo que nos afecta y nos atraviesa como ciudad. Después, otro de los reclamos que es puntual es el tema de la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos también de lo que es la noche de Jacobacci, en cuanto a lo que son los jóvenes, cómo por ahí está reglamentado por ordenanza la venta de bebidas alcohólicas o el tema de los boliches, el horario de cierre. Pero lo que falta es que se ejecute esa ordenanza. O sea, falta del municipio esa ejecución. Por eso nosotros decimos que acá, más allá de los proyectos, de las propuestas, hay que gestionar. Creo que cada uno de los proyectos que tenemos necesita y requiere gestión. Nosotros acá tenemos el SIC, que fue un proyecto del gobierno anterior, del gobierno del doctor Del Carpio, del compañero Del Carpio, y que quedó en la nada. Pero no es porque no esté en condiciones, tiene todas las condiciones dadas. Solo lo que falta es que no haya esa desidia política, sino que se siga gestionando y que hoy por hoy el Jacobacci esté mejor. Entonces, cuando nosotros hablamos de propuesta, no es para unos días antes de las elecciones, sino tiene que ser siempre. Y no a través de un municipio paralelo, sino a través de lo que es realmente trabajar por y para la gente. Y eso significa muchas veces trabajar en conjunto con el opositor, porque creo que acá, una vez que el 23 de junio sean las elecciones, el 24, los tres partidos que vamos a ir a elecciones, debemos juntarnos y debemos trabajar de la mejor manera para nuestro Jacobacci. Bueno, Marcela, es un lindo grupo que está ahí en la lista, como veíamos, ¿no es cierto?, gente de Jacobacci, y gente que no es del pueblo, pero sí que está radicada hace muchos años aquí en Jacobacci. Y están luchando también por un Jacobacci nuevo, por un futuro mejor, como está pidiendo el vecino en este momento, como está pidiendo cada barrio. Así que mañana comenzás con la campaña, barrio a barrio, visitando a los vecinos. Marcela. Sí, mañana ya empezamos con la campaña, el grupo de compañeros que estamos comprometidos con esto. Y es como vos decís, esta lista es muy amplia, es muy diversa. Acá están abiertas las puertas para todos, acá no se le cierra la puerta a nadie. Lo que sí queremos es sumar, y es que cada uno se sienta parte de este proyecto. El que vino de afuera y hoy es hijo también de este pueblo, porque más allá que yo soy nacida en este pueblo, en el caso de Germán, Hugo, que vinieron hace muchos años al pueblo, sienten muchas ganas de trabajar por y para Jacobacci. Y creo que eso es muy importante para nosotros, porque son personas muy capacitadas, todas las de la lista, todos con muchas ganas de trabajar. Así que creo que la lista es una lista muy linda que tenemos, somos casi todos docentes, y como lo dijimos siempre, nosotros venimos por 4 años, después formar nuevos cuadros para que nuevos cuadros nos sucedan, y de esa manera ir renovando continuamente la política. Así estuvimos con